Tú sabes que usamos un sistema de numeración de 10 porque tenemos 10 dedos, ¿vale? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Cuando tenían que contar más números, a alguien se le ocurrió contar basándose en las falanges que tenemos en los dedos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y usar la otra mano para contar cuánto llevamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como tenemos 5 dedos, podemos contar hasta 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, así hasta llegar a 60. ¿Vale? Inventaron el sistema sexagesimal, cuya unidad es 60. ¿Para qué se usa el sistema sexagesimal? Pues se usa para contar el tiempo. Una hora está dividida en 60 minutos y un minuto está dividido en 60 segundos. Y también para contar los ángulos. Una circunferencia está dividida en 360 grados, que es casualmente 60 por 6. Cada grado tiene 60 minutos, un grado es muy pequeñito, y cada minuto tiene 60 segundos. Con lo cual, un grado o una hora tiene 3.600 segundos. ¿Vale? ¿Cómo sumo dos cantidades en formato sexagesimal? Por ejemplo, una película dura 2 horas, 45 minutos y 35 segundos. Y luego veo otra película a continuación que dura 1 hora, 50 minutos, 41 segundos. ¿Cuánto tiempo he estado viendo películas? Si sumo, puedo sumar 5 y 1, 6, 76 segundos. Puedo sumar 95 minutos y puedo sumar 3 horas. Pero este número no está en formato sexagesimal. ¿Por qué? Porque me paso de 60 aquí y aquí. ¿Qué puedo hacer para pasarlo a sexagesimal? Puedo agrupar de aquí 60 segundos en un minuto. Por tanto, estos serían por un lado 16 segundos y por otro lado 60 segundos que forman un minuto y que sumo aquí. Serían 3 horas, 96 minutos, 16 segundos. Pero este número todavía no está en formato sexagesimal porque esto se pasa de 60. Entonces hago lo mismo. Por un lado, me quedan 36 minutos y me quedan 60 minutos que forman una hora, que sumo aquí. Entonces son 4 horas, 36 minutos, 16 segundos. Eso es cómo se suman dos números en sexagesimal. Para restar pasa algo parecido. ¿Cómo resto de 5 horas? ¿12 minutos? ¿23 segundos? ¿2 horas? 27 minutos, 45 segundos. Igual que no puedo restar 8 de 3, porque este número es más grande que este y tengo que poner 13 y llevarme una, lo que hago es coger uno de aquí, un minuto, y ponerlo como 60 segundos aquí.
5 horas, 11 minutos, 60 más 23, 83 segundos. Lo que he hecho es pasar un minuto de aquí a 60 segundos. Pero sigo teniendo el mismo problema, pero con los minutos. Como este número es más pequeño que este, me cojo una hora y la paso a minutos. Una hora son 60 minutos. Con lo que me queda arriba, 4 horas, 71 minutos, 83 segundos. Y abajo, 2 horas, 27 minutos, 45 segundos. Y ahora sí puedo restar. 5 a 13, 8, me llevo una. De 5 a 8, 3. 7 a 11, 4, me llevo una. De 3 a 7, 4. Con lo cual el resultado es 2 horas, 44 minutos, 38 segundos. Siguiente. Multiplicar. ¿Cómo multiplico dos números? Perdón, un número en formato sexagesimal por un número entero. Por ejemplo, voy a ver las tres películas del Señor de los Anillos, que duran cada una 2 horas, 38 minutos, 29 segundos. Puedo multiplicar por 3. Y me queda 3 por 9, 27, me llevo 2, 3 por 2, 6, 87 segundos. 3 por 8, 24, me llevo 2, 3 por 3, 9, 114 minutos y 3 por 2, 6 horas. Este número no está en sexagesimal porque de aquí me paso de 60 y aquí también. ¿Qué hago? Lo que hago es agrupar. 6 horas está bien. Pero 114 minutos para agruparlos, lo que hago es dividirlo entre 60, que son las horas, los minutos que tiene una hora. Me da 1 y me sobran 54. Con lo cual, este 1 se suma aquí. Son 7 horas, 54 minutos, 87 segundos. Pero los segundos tampoco están en formato sexagesimal. Así que divido 87 entre 60, que me da 1 y me sobran 27. Ese 1 va aquí, son 7 horas, 55 minutos, 27 segundos. Eso es multiplicar un número en notación sexagesimal por un número entero. Y solo me queda dividir. ¿Cómo se divide? Siete horas, 45 minutos, 48 segundos. Voy a dividir este número entre 3. Siete horas entre 3 me da 2 horas. Y me sobra una hora que para dividir paso a minutos multiplicando por 60. Entonces me quedan 60 más 45, 105 minutos. 48 segundos. Partido 3 sería 3 por 3, 9, me llevo una, 15,
5. Me sobran 0 segundos, así que llevaría 2 horas 35 minutos y segundos son 48. Entre 3 son 16 segundos. Así que 7 horas 45 minutos y 48 segundos entre 3 son 2 horas 35 minutos 16 segundos.